En el mes de octubre, después de que las abejas han estado trabajando sin descanso durante los meses de primavera y verano, es cuando los apicultores se disponen a recoger los sobrantes de la miel de los paneles que han dispuesto al efecto. Dependiendo de las condiciones ambientales, habrá una mayor o menor producción de miel. En años de sequía, menos miel, pero más concentrada, y en años húmedos, más abundante y menos densa. Este proceso natural se lleva haciendo desde hace miles de años. Es un contrato no escrito, de respeto mutuo entre abejas y humanos, que en los últimos 40 años corre serio peligro de destruirse. El desarrollo de multitud de parásitos como varroa, nosemosis o amebiasis, enfermedades víricas y bacterianas, y sobre todo la utilización masiva de insecticidas en el campo, han diezmado las poblaciones salvajes de abejas, hasta el punto en el que han desaparecido, casi en su totalidad, los enjambres que había en libertad. Gracias a que aún resulta un aprovechamiento rentable, la apicultura ha ido sorteando estos problemas que nadie ha intentado solucionar y podemos tener este producto natural que tantos principios beneficiosos tiene para nuestra salud. Las abejas son, junto con el viento, los agentes polinizadores más importantes de las plantas. Si llegara un momento en que las abejas desaparecieran de nuestro entorno, habría un grave desastre ecológico difícil de solucionar. Son muchas las especies vegetales que dependen de las abejas. Sin ellas, se extinguirían. Para recolectar la miel, es imprescindible enfundarse en un traje especial. Cerrado al exterior y provisto de tela lo suficientemente fuerte como para evitar que el aguijón de las abejas lo atraviese por el ataque indiscriminado de los propietarios de tan rico manjar. El color es importante y ha de ser blanco, ya que cuanto más oscura es la tela, más se excitan las abejas. También se dispondrá de un artilugio llamado ahumador, fundamental para tranquilizar al enjambre. Una vez ahumada la colmena, se separan las partes superiores con el excedente de miel. Hay muchas maneras de eliminar a las abejas de su interior. La utilizada aquí es una de las más eficaces. Mediante unos ventiladores se sopla entre las ranuras y salen despedidas al aire, remontando a la colmena base que las protegerá y mantendrá durante el ya próximo invierno. En cuanto a las alzas con la miel, solo queda almacenarlas para procesarlas en el momento en el que se quiera y separar la miel de la cera. Esto sí es sostenibilidad. Pasado un tiempo, se procederá a la obtención de la ansiada miel.
Lo primero será poner las salsas almacenadas a una temperatura de unos 30 grados centígrados, para que la miel del interior de los panales se torne líquida y pueda ser obtenida mediante centrifugación. El proceso es una cadena sencilla de pasos. Se sacan los cuadros de las salsas y se pasan por el desoperculador. Antes, habrá que despegar los cuadros uno a uno para comenzar todo el proceso. Como podemos apreciar, el opérculo es una especie de tapa construida por la abeja para cerrar la celda y guardar en su interior la miel. El desoperculador es un sencillo aparato que consta de un sinfín con dos cuchillas a cada lado que elimina de una pasada los opérculos de las celdas de los cuadros. En los que haya poca miel, el apicultor tendrá que repasar manualmente las celdas para evitar que no se pierda ni un solo gramo de miel. Todos estos restos irán a la batea de escurrimiento, bombeándolo a una centrifugadora para separar la miel. Por último, los cuadros, ya sin el opérculo, se colocan en una centrifugadora horizontal de mayor tamaño, que tenga las revoluciones adecuadas para extraer la miel. Esta caerá suavemente por gravedad al foso de acero inoxidable y, una vez decantada, se bombeará a los barriles de almacenamiento para su conservación y posterior comercialización. Solo queda colocar los cuadros en las alzas y dejar que las abejas vuelvan a hacer su trabajo.